Buenas tardes. Nos encontramos en esta ocasión con la escuela secundaria número 107. Quisiera presentarle a dos de nuestras alumnas que forman parte de nuestro grupo de trabajo en la escuela secundaria técnica número 107. Ella es Sharon. Sí, hola, buenas tardes. Ella es Azul. Hola, buenas tardes. Y en esta ocasión les queremos compartir un trabajo muy bonito y muy arduo, que es el trabajo por proyectos. Lo que nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio es todo el proceso de elaboración de la prenda desde un inicio, ¿sí? Que es desde el figurín, se les da a las chicas dibujo, desde que elijan ellas las prendas más adecuadas e idóneas para su edad y su buen gusto. Hacemos todo lo que es el desarrollo de ese proyecto mediante pasos que nos maneja nuestro programa. Para esto les queremos compartir un video que tomamos y que esperemos que nos ayude a aclarar todo lo que es más a fondo el proceso de elaboración de, en este caso, prendas de vestir que realizamos en nuestro laboratorio. Problemas, diseño y gestión, ya que trabajar con los alumnos integran de manera equilibrada el saber hacer y el saber ser, ya que existe la reflexión sobre la acción técnica de sus interacciones con la sociedad y la naturaleza. Seleccionan problemas técnicos mediante propuestas que articulan los campos tecnológicos y conocimientos de otras asignaturas. Toman decisiones e intervienen técnicamente diseñando alternativas de solución. Desarrollan el sentido de cooperación del trabajo colaborativo y de la negociación. Fase 1. Identificación y delimitación del tema o problema. Todo proyecto técnico está relacionado con la satisfacción de necesidades sociales o individuales. Es fundamental que los alumnos identifiquen los problemas o ideas a partir de sus propias experiencias. Fase 2. Recolección, búsqueda y análisis de la información. Esta fase permite la percepción y caracterización de una situación o problema. Posibilita y orienta la búsqueda de información bibliográfica, encuestas, entrevistas, estadísticas, etc. Algunas habilidades que plantea desarrollar son formular preguntas, usar fuentes de información, desarrollar estrategias de consulta, manejo y análisis de la información. Fase 3. Construcción de la imagen objetivo. Delimitado el problema, fundamentado con la información y conocimientos analizados, se crean las condiciones adecuadas para plantear la imagen deseada de la situación. Definir propósitos que promueve la imaginación para la construcción de escenarios deseables y la motivación para alcanzarlos. Fase 4. Búsqueda y selección de alternativas. La búsqueda de alternativas de solución permite promover la expedición de los alumnos al explorar y elegir la más adecuada luego de seleccionar la información y los contenidos de la asignatura más conveniente. Estas actividades promueven el análisis crítico, el pensamiento creativo, la posibilidad de comprender posturas divergentes y la toma de decisiones para la generación de nuevos conocimientos. Fase 5. Planeación. Considera el diseño del proceso y del producto de acuerdo con la alternativa planteada, la consecución de tareas y acciones, su ubicación en tiempo y espacio, la designación de responsables, así como la selección de medios y materiales. Esas actividades promueven habilidades para establecer las propiedades, programar las actividades en el tiempo y la organización de recursos y medios. Fase 6. Ejecución de alternativas seleccionadas. Esta fase la constituyen las acciones instrumentales y estratégicas del proceso técnico que permiten obtener la situación deseada o resolver el problema. Estas acciones posibilitan el desarrollo de habilidades para reflexionar sobre lo que se hace, por ejemplo, la toma de decisiones, la comprensión de los procesos, etc. Evaluación. La evaluación debe ser una actividad constante en cada una de las actividades del proyecto, así como la prevención de daños de la sociedad y la naturaleza. Las actividades de evaluación pretenden realimentar cada una de sus fases y, si es necesario, replantearlas. Comunicación. Finalmente deberá de contemplarse la comunicación de todos los resultados. A la comunicación educativa empleando
diferentes medios. Bueno, comentaremos, a ver, Sharon, ¿ya? ¿Nos gustas comentar a grandes rasgos cada uno de los pasos, Sharon? Como vimos en el video, la fase 1 es la identificación y delimitación del tema o problema. Bueno, siempre va a haber un problema de la necesidad del ser humano, y gracias a este problema se elaboran estas prendas. Y ahí el primer paso consta en que siempre tenemos que ver cuál es el problema para poder elaborar una prenda. A ver, Sharon, estás en el paso número 1. Uh-huh. Ahora, coméntame a grandes rasgos el paso número 2. El paso número 2 habla sobre recolección, búsqueda y análisis de la información. Esta fase, pues más bien nos ayuda a que podemos buscar para elaborar una prenda las necesidades de la ropa. Pues en primer lugar, qué telas son adecuadas, la primavera, bueno, uno de los proyectos que hicimos fue una blusa, que esta consta de una tela Magali, y como comprenderán es primavera-verano. La estación para llevarla a cabo. Y bueno, esa sería la fase número 2. La número 3, Sharon. La número 3 nos habla sobre la construcción de la imagen objetivo. Esta fase, bueno, nos ayuda porque una vez que ya sabemos cuál es la necesidad y el tipo de telas que vamos a ocupar para la estación adecuada, pues ahora sí que se dibuja una prenda y se va viendo qué es lo que se va a poner. Por ejemplo, ya sea que se va a poner botones o cierres, si va a llevar costuras a los lados o cómo va a ser esta prenda. Muy bien. ¿El paso número 4, Sharon? El paso número 4 nos habla sobre la búsqueda y selección de alternativas. Siempre tenemos tres alternativas para escoger. De estas tres, escoge una que es la de nuestro gusto o la que depende de nuestra necesidad. Bueno, este es el paso 4. Dentro de esas necesidades, de esas propuestas, Sharon, ¿cómo se toma la más idónea para poderlas realizar? Ahora sí que un ejemplo sería un pantalón, una pijama y una blusa. Y como ahorita estamos en tiempo de calor y eso, pues la más adecuada sería la blusa, porque ya que va de acuerdo a la temporada, que sería primavera-verano. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué pasa con los costos de ese proyecto? Bueno, eso sí, siempre de cualquier prenda va a haber van a haber daños al medio ambiente, y ya sea, por ejemplo, la mezclilla, se sabe que es algodón y que viene de una planta, pero al procesarla y todo se gasta mucha agua y solamente se saca un metro de tela. Así es, y sobre todo el colorante que se ocupa en esa prenda, bueno, todo el colorante se va al río y todo eso ya es la contaminación, y más que daña a las personas que ocupan esa agua o viven cerca de ahí. Todo eso se valora a la hora de poder dar la elección de la mejor elección para poder realizar el proyecto, ¿verdad, Sharon? Sí, así es. Muy bien. Ahora el siguiente paso, Sharon. El paso 5 es la planeación. Ya una vez que ya tenemos todo lo que se va a tomar en cuenta, empezamos a planear de en dónde van a ir las costuras, qué costura debe llevar, ya sea recta o sea zigzag. Overlock. Por supuesto, si va a llevar over, si va a llevar vistas, y todo, ahora sí que se maneja todo eso y en el paso 5. En este caso, en el figurín que trabajamos, Sharon, ¿qué llevaba? ¿Qué me puedes decir? Llevaba las vistas, que era el cuello, y en las mangas, que eran unos dobladillos. En esta prenda que trabajamos no llevó botones ni cierres, pero sí llevó accesorios. ¿Hasta aquí alguna otra cosa, Sharon? No. Siguiente paso, Sharon. 6, ejecución de alternativas seleccionadas.
Ejecución de la alternativa seleccionada. A ver, Azul. Ahora vamos con Azul. A ver, pues Azul. La ejecución de alternativa seleccionada es de todo después de que todo lo que hayas seleccionado ya tiene que ver en lo que ya vayas a empezar a el comienzo de la elaboración de tu prenda. Con empezar a el calcado y escoger las telas. Bueno, eso ya, no sé, ya que escogimos las telas, se tiene que ya llevar el proceso de elaboración. Vamos al proceso. Bueno, vamos a checar unas. A ver, pues aquí tenemos el proceso. ¿Qué nos puedes platicar de ese proceso? Pues ahí empezamos a hacer el calcado de las plantillas y hacerles el cuello, las redacciones para nuestra prenda, la prenda que hayamos escogido de en las, de alternativas. Las alternativas que nos teníamos. Uh-huh. En este caso fue la blusa primavera-verano. Ok. ¿Qué otra cosa, Azul? Pues de ahí ya empezamos a pues a pasar a este a colocarlas en la tela para este para ya empezar a cortar y coser. Dentro de la costura, Azul, trabajamos un diagrama que es el diagrama de proceso de elaboración. Sí. ¿Qué nos puedes decir de ese proceso? Del proceso de elaboración. Pues de ahí nos vamos guiando. Bueno, supongo yo, de ahí yo me guío. Uh-huh. Voy del proceso de elaboración, ahí se va creando lo más bueno, ya para elaborarla, ya para terminar, de ahí nos vamos llevando desde una imagen, como decía, en uno de las fases. Uh-huh. Y sería más que nada los pasos para elaborar. ¿Sí, eso? Ahora, siguiente paso, Azul. Evaluación. La evaluación es en todo tipo de, todo en tiempo, momento, en todo momento. Uh-huh. Evalúas tu propio trabajo. Porque tú puedes de tus alternativas, tienes muchas, y escoges una de ellas, puedes cambiarla. Puede ser al inicio, al final, en el medio, en todo tiempo. Puede ser la evaluación, y tú mismo puedes evaluar tu propio trabajo. Y puede ser cambiado o replanteado. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa, Azul? ¿Cuál es el otro paso? Comunicación. A ver. La comunicación, bueno, ahí entonces la comunicación es a nuestra comunidad escolar, lo que hacemos en taller. Le comunicamos las prendas que hacemos y la damos a comunicar por medio de láminas, de imágenes, y antes se hacía una pasarela para mostrar nuestras prendas. Muy bien. Claro, y bueno, sobre todo en comunicación también entra el daño que las medidas de seguridad que se realizaron al realizar la prenda, también la higiene y seguridad. Y pues una de ellas sería que al terminarla de cortar, pues no sobran pedazos de telas. Esas pues se podrían guardar, ya que siempre se pueden utilizar para cualquier cosa, en cualquier situación. Y en seguridad, pues ahora sí que como ocupamos alfileres y las tijeras, pues ahora sí que es tener mucho cuidado con ellas, ya que llegamos a enterrarlas o cortarnos. Entonces ahí sí es estar cuidando al mismo tiempo en cortar y tener mucho cuidado con lo que vayamos a ocupar. Dentro de las medidas de higiene y seguridad que nosotros utilizamos, sobre todo de seguridad hacia ti, ¿qué nosotros hacemos para realizar nuestras actividades? ¿Qué utilizamos encima de nuestro uniforme para podernos cubrir? Bueno, en nuestro taller siempre tenemos que cubrirnos con algo, y esto es la bata guardapolvos, que es como la que se está mostrando en la imagen, y esa es la que nos ayuda a que no nos vayamos a manchar o nos pase algo en el uniforme. Esa es la que siempre debemos de utilizarla. Ok. La bolsita que trae, ¿para qué crees que te puedan servir las bolsitas? Bueno, ahí siempre se guardan lo que son lápices, gomas, sacapuntas, la cinta métrica y el hioser, que es lo que se ocupa. Muy bien. Todo el proyecto.
Y dentro de las medidas de seguridad, Azul, ¿qué nos puedes comentar de las que se llevan a cabo en nuestro laboratorio? Pues siempre, bueno, en nuestro laboratorio siempre está, bueno, la maestra siempre está al tanto de lo que estamos usando y no, y la escuela igual. Por ejemplo, en las tijeras y no, nada más las, por ejemplo, en el taller solamente las podemos, las trae usted y no las da a prestar, no las presta para que no las tengamos mientras otros horarios de clase. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? ¿Alguna otra cosa que quieran decir de los proyectos? ¿Les parece agradable cómo los trabajamos? ¿Son muchos o qué opinan? Bueno, pues ahora sí que el taller se trata ahora sí que de confeccionar la ropa y sobre todo es de que siempre llevan pasos. Hacia todo hay que tener pasos para poder realizar un proyecto. Bueno, tan solo no depende en que se puede hacer una blusa cualquiera. También se tiene que ver el color. Por ejemplo, ahorita que estamos en la estación de primavera-verano, pues se puede llevar los colores que es amarillo, naranja, colores pasteles. Mientras que en invierno, pues ya nos ocupa lo mismo. En invierno, pues es lo que confeccionamos, que son los abrigos, las pijamas o ese tipo de ropa. Y bueno, los colores pues cambian, que ya sería el café, el azul, que son los colores más oscuros. Y bueno, y como lo dije desde un principio, para confeccionar algo siempre se tiene que tener los 8 pasos, sin ellos no se puede avanzar. Y de ahí nos guiamos. A ver, quiero que me comenten, hasta ahorita ustedes llevan 2 años de la especialidad, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo se sienten? Acuérdense que hemos platicado mucho, también les doy la página de unos videos donde ustedes puedan corroborar o puedan ver también cómo se traza. Acuérdense que es Yasmín Gastelum, si se acuerdan que alguna vez les dije. Si ustedes tienen la inquietud de hacer algún otro proyecto más complejo, también tienen ustedes de dónde consultar. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué aspiraciones tienen para el futuro en cuanto a esta actividad? Pues bueno, ahora sí que como ya llevamos 2 años en lo que es la asignatura y pues ahora sí que es nosotros elegimos esa asignatura fue porque confeccionamos la ropa y pues ahora sí que, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar lo que son los vestidos. Los vestidos, pues usted, como dice, nos dio una página. Siempre de ahí nos metemos a esa página a ver los procesos a seguir y de ahí podemos sacar más ideas. Ya para cuando tengamos que entregar un proyecto, pues ya tenemos más imaginación de qué es lo que vamos a hacer, poner y cómo se va a coser. Pues yo para lo del futuro, pues a mí me gusta mucho usar mis prendas porque yo las hice y me da una felicidad muy grande de que yo las haya hecho y que yo haya podido hacer ese trabajo, pero yo para mi futuro quisiera seguir haciendo prendas de vestir. Muy bien, y a grandes rasgos ustedes han observado, van en segundo, ¿qué prendas se hacen en tercero? ¿Quién me comenta más o menos qué prendas, cómo vamos de lo sencillo, lo complejo en segundo y lo más complejo en tercero? ¿Qué me comentan que han observado de prendas que hacen sus compañeras de tercer grado? Bueno, ahorita lo que hemos visto que han trabajado las de tercer grado es un abrigo, bueno, es un saco que es lo que se va realizando, igual me imagino que han de estar haciendo los 8 pasos del proceso técnico. Y pues, y como usted dice, desde un inicio va de lo más fácil a lo más difícil. Primero, pues, empezamos con las plantillas para hacer nuestra propia bata guardapolvos. De esa bata, nos seguimos con la pijama, que fue un proceso, pues, medio complicado, pero a la vez, pues, sí quedamos satisfechos con el resultado. En segundo grado, pues empezamos a hacer otras cosas como la blusa que bueno mostraban las imágenes, también estuvimos haciendo faldas, hicimos faldas para la industria, hicimos vestidos, que eso ya fue un avance que va a mejorar en tercero, que nuestro avance de la industria va a ir subiendo nuestra mente hasta más allá, va aumentando. Muy bien, chicas. Quisiera
Sharon, que mandaras algún saludo a quien más tú quisieras. Sí, bueno, pues ahora sí que un saludo al grupo segundo C y a la escuela, que es la que, bueno, mi grupo ese que al saber que iba a venir aquí, pues me han apoyado y pues les quisiera mandar un saludo. Y yo quisiera mandarles un saludo a mi familia, que es mi abuelita y pues esa persona que me ha apoyado, al igual que Ingie y Sharol. Bueno, yo también quisiera mandarle un saludo a mis hijas, tengo dos hijas, a mis alumnas, sí, porque sin ellas no pudiéramos estar viviendo esta experiencia tan bonita. Doy gracias también a las personas de la Dirección General por el trato tan bonito y tan agradable que nos dan y la confianza, ¿no? Porque pues no es fácil, ¿no?, estar aquí. Les agradezco. Mi nombre es Esther Soreque Huitrón y soy profesora de la Escuela Secundaria Técnica número 107. Muchas gracias.